cuenta porque en el en vivo se la cuenta todo. Entonces, y gracias a Romario y a su grupo, a todos ustedes, lo agradezco bastante su presencia. Y estas son mis palabras y estoy muy agradecido y con sus escritores y todas las personas que nos vean. Don Chico, una pregunta. ¿Sí? Y vino su hija, la, ¿cómo se llama? La Ruti. ¿La Ruti? Sí, la Ruti, sí. Sí. Vino la Ruti. Sí, vino. Y sí. Su otra hija, la que está allá en... La Minga. La Minga, sí. No, ella no. ¿No vinieron ella? Ella no. Ay, mi hija, la Ruti, sí viene con todo. Ella, como le decía, mamá le decía a la mujer, don Cheche, Cheche, no sé cómo se llama. Y ella decía que ella no tenía familia, no tenía nada. Agarró el en vivo que hizo usted. Y hice ese un video, entonces dijo la Dominga, ahí está en un video donde habló la Minga, que gracias a Manolito, dijo, porque él hizo un video que donde el abuelo murió, dijo el don Ángel Cristorio también. Entonces, pero, ¿de dónde fue eso sacado? En el en vivo que hizo usted. Ajá, en el en vivo que hizo usted. Vaya, ahora... Usted fue que hizo el en vivo para que se dieran cuenta todo. Mire, mi hija la Rutilia, yo ni me acordé llamarla cuando me cayó la llamada como a las 5 de la tarde. Papá me dijo que es mi hija. Dije. Bueno, me dijo, yo estaba viendo un video aquí, me dijo que mis patojos lo vieron, que falleció mi abuelo, porque ahí dice Tomás Macario. Ahí en su casa hicieron un en vivo, me dijo. Sí, mi hija, le dije, ¿cómo va a ser? Vaya, déjese cuenta. La familia de Cocales se dieron cuenta también. Mire, más la Minga que está aquí, no se pudiera dar cuenta. No, ¿por qué? Porque bueno, no lo quiere a uno, más bien un chisme me hizo más antes. Y eso fue. Entonces, ni modo, va. Y vino la Rutilia. Pagaron un carro, vinieron como a las 7 de la noche y se fueron como a las 12 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? Se fueron. Ese es el grupito que estaba ahí. Sí. Ajá, sí. Vino también doña Blanca y. ¿Cómo se llama el otro? La Evelyn. Salomón, don Salomón. Sí, Salomón. También. Ah, doña Evelyn. Cuando yo vi a Cachito aquí estaba él. Aquí estaban acompañando. Bueno, sí. Entonces, está bien que... Sí. Bueno, eso quería preguntarle yo, porque sí. Algunos comentarios estaban diciendo que si llegó la familia, por ejemplo. Sí, gracias a Dios que vinieron ellos también. Sí, gracias, pero como le vuelvo a decir, gracias a usted y a su grupo, porque realmente que usted vino a hacerlo en vivo, ¿va? Para que se diera cuenta las personas, mi familia, todo eso, ¿va? Y gracias a usted y a todos los seguidores. Sí. Así es. Bueno, entonces yo creo que quedó más claro que el agua esto, ¿va? Sí, así es. ¿Algún otro dato, otro comentario que leyeron acerca de los chicos para que le aclaremos todo, para que no haya ninguna confusión o controversia, algo así que usted haya leído? Para que los chicos nos pueda responder aquí, Dairin, Luchi, Katy, Miguel, Otancho. Porque para que todo se aclare, va, porque sí, no queremos malos entendidos, va. No, yo lo que leí fue nada más de que nada, decían de que condolencias para la familia, ¿no? De que lo sentían, que siguieran adelante, ¿no? Sí. Otros decían que... Gracias. Que tal vez usted no se haya dado cuenta, no le va a poner atención a su papá, pero ah, yo... No, bien. Ay, de que estaba enfermo. Sí, yo leí los comentarios. Nunca dijeron nada, dijeron. Ajá. No, él no está enfermo. Sí, cuando él. ¿Cuántos años tenía su papá, chico? ¿Qué más? ¿Cuántos años tenía? 92. Un día ya murió de ansiedad. Yo le decía, con vos hablaba ese día, Tacho, de que esa, así como la muerte de don Tomás, ajá. Fue tranquila, va, porque ajá, él se acostó y no sufrió nada, así. Nada, fue la muerte más tranquila, sí, que fue. Tranquilo. Es la muerte del sueño. Yo pienso que él se durmió un ratito. El sueño profundo. El sueño le da. ¿Sí? Ya quedó dormido y después ya no se levantó. O sea que durmió en paz. Él ni se estiró. ¿Verdad que sí? No se estiró. Pues, y eso me di cuenta yo, porque los que se estira se libra el estómago.
cuando así como el señor Don Alejandro, que Alejandro, él se estiró así y él sufrió bastante, se levantó el estómago. Él después de eso una muerte muy tranquila porque durmió durmiendo, fue el sueño profundo que le hice. Sí, porque Don Alejandro se retorcía así por la hernia, hubo mucho dolor. Él no. Sí, pues. Lleva tiempo mal. Don Macario, si no leo que lo acabamos de ver en la fiesta de Blanca, pues que le dije yo tan rico el pastel de aquí todavía. ¿Quiere comer? ¿Sí? Entonces aquella murió pues de la edad. Sí, así es. Y así fue, y cuando él caía así con gripe, calentura, venía ella, pues le daban su pastilla, y si no, a ver qué medicina, él se le quitaba. ¿Y el coco dónde lo botó? Aquí lo botaron, él dice. Sí, tenemos el palo. Sí. Está bueno, don Chico, entonces, está bien que... Que tu familia venía, que las demás no vinieron más. Sí, que sí. Nos hayan acompañado. ¿Quieren tomar uno? Sí, viene con todos los hijos. ¿Cuál? Mejor, Coco. ¿Qué quiere, Coco? Tomar leche. Sí, es cierto. Me va a dar la cara. Sí, porque ahí va. Mejor te ahorita que... Ah, después sí. me ingiere este, ¿cómo se llama? Yo con mi complejo. Al mezclarlo. Ay, Dios, así va a ser. Yo tomé leche. Y al ratito. Esa sirve como, así como coco con leche, sirve como purgante, digo yo. Sí, porque ya sí, ya lo molesta. ¿Cómo duele usted? Hace unos días daba un dolor, mira, usted salía corriendo para el baño yo. Ya molesta, sí, molesta, porque el coco es helado. Es helado. Sí, la leche es helada también. Ah, ya se une ya. Lo único raro fue de la candela, va. Sí, la veladora. Es que la cuestión que en el instante quedó más terminando. Te sintieron ustedes, don Tomás, y quebrándose la veladora. Bueno, lo que yo digo de mi papá, pues, es lo que yo he pensado. Y le doy gracias a Dios que él no se fue golpeado, él no se fue quebrado. Eso es lo que le digo, gracias a Dios, porque. Él estuvo enterito. Mi mamá sufrió. Mi mamá se cayó, se quebró. Ajá. Y así quebramos que murió. Sí. Pero él no estaba al lado de nosotros, no que estaba al lado de mi hermano. Ajá, y al cocado. Sí, estaba ahí. Sí. Sí. Ella cuando estaba con ella. Batalló bastante, ella también. Batallamos. Nosotros también. Pero ya no, ya en el hospital ya no lo permitieron. Bueno. Sí. Eso es lo que. Entonces, le doy a mi padre que él no se fue quebrado, no se fue con qué cosas, no. Sí. Bueno, vamos, chicos. Bien, vamos bien, a ir. Gracias por la explicación, yo. Porque muy agradecido. Para que las personas no se confundieran y nada me entendieron. Sí, muchas gracias. ¿Por qué razón usted no pudo asistir al? ¿Por qué usted no pudo asistir a la al entierro? Sí. Bien, primero Dios. Entonces sí. Vamos a ir. Para los 9 días. No sé si nos va a acompañar. ¿Cuál? Para los 9 días. Sí, primero Dios, aquí va a estar. Pues vamos a hacer el lunes. ¿Qué fecha va a caer? El lunes. ¿El lunes la otra semana? Ah, sí. Uh-huh. ¿Cuántos días lleva ya? Pues? No sé cuándo comenzaron a hacerle la novena, porque son 9 días. ¿El sábado o el viernes? Ajá, el sábado. ¿Cuándo fue el domingo? Ayer. Domingo, lunes, martes, miércoles, después el viernes, el sábado, domingo, lunes, cabal. Lunes. Sí, el lunes se va a hacer. Bueno, está bien. Primero Dios. Sí, está bien, entonces. Ella está todavía viendo por qué se quedó la candela. Sí. No, pero fue por lo caliente, ve, porque aquí estaba la. Ahora aquí estaba la llama esta, ve. Entonces, ¿cuál? Esta, ve. Entonces aquí estaba la llama, ve. ¿Será? Sí. Casualidades de la vida, nada más. Misterio sin resolver. No, pero qué raro que te dice que quebró. ¿Se hubiera quebrado antes o más después? Cabal. Pero la palabra que dijo él, este es el último gasto que fue a don Tomás, dijo, gracias. Esa es la palabra que entendió, gracias. Va a seguir gastando. Es cierto. Ajá.
Gracias. Ya, güey. Dejémoslo de esa manera que nos respondió. Dejémoslo así, va. Ah, sí. Está agradecido, ajá, señor. Porque ahí está la palabra, porque como él ya no habla, ¿sí? Pero una señal. Una señal, sí, es cierto. Gracias. Sí, se despidió, va. Ajá. Está bien. Eso es como cuando, eso es como, ajá, cuando una persona ya está agonizando. Sí. Uno ya ve el mundo, el otro mundo. Ajá. Porque ya ves a las personas que ya han fallecido. Sí, así es. Sí, sí. Ah, sí. Y mira, y por ejemplo, y si reaccionas de nuevo y estás a la normalidad y le preguntas, ¿vos por qué estabas mencionando a tal persona? Saber, ni se acuerda. Ni se acuerda. Sí. Porque él se olvida, sí, o sea, que él está allá y él va acá. Uh-huh. Bueno, sí. Ok, nos vamos.